¿Qué tal, amigos? Buenos días. Ya estamos nuevamente aquí transmitiendo desde Radio Seguridad, cuidando lo que amas. Y ya saben que los martes es cuidando tu escritura, cuidando tu letra, aunque parezca chiste de eso de que qué bonita letra tiene, pues aquí sí es la verdad, ¿eh? Y no porque esté bien hecha, sino porque nosotros estamos muy bien, pues a final de cuentas transparentamos toda nuestra personalidad en nuestra letra, en nuestra escritura más bien. Y bueno, pues hoy martes de grafología está aquí con nosotros nuestro amigo licenciado Luis Murillo. Luis, buenos días. Hola, ¿qué tal, mi querido José Luis? Buenos días. Pues aquí llegando. Aquí estamos, gracias a Luis, que también, o sea, puro Luis aquí ahora. Puro Luis, ahí el día de hoy. Aquí Luis que nos acompaña en controles, allá Delia que nos ayuda en las redes sociales. Y pues hoy tenemos este segmento que, bueno, pues todos los martes aquí nos vemos siempre para hablar de este tema tan apasionante que es la grafología, y que pues tenemos que aprovechar que Luis aquí siempre nos acompaña. Con el gusto, ya sabes. No, pues. Con un gusto de siempre. Es un gustazo más bien para nosotros que nos vengas a, pues, abrir un poco más la mente, ¿no? Digo, yo sé que mucha gente sigue reacia a la no creencia de la grafología. Pues no a la no creencia, sino yo creo que es como que algo nuevo, ¿no? Y sí. Todo lo nuevo, todo lo desconocido, ustedes díganme, todo lo desconocido nos da miedo. Y de entrada, cuando lo vemos medio inofensivo, pues lo vemos despectivamente, ¿no? Así como con lástima. Pero si lo viéramos agresivamente, pues nos daría miedo. Esas son las dos posiciones, sí, cuando nos enfrentamos a algo desconocido. Y ustedes analícenlo, ¿eh? No, que, y no lo digo yo, pues son cositas que por ahí hemos estudiado. Pues son las dos posiciones principales ante lo desconocido. O nos da risa o nos da miedo, ¿no? Exactamente, pero ahora con tanta publicidad que hemos tenido sobre la grafología, ya la gente ya está mucho más relacionada, ya lo entiende, ya lo percibe, aunque se sigue deteniendo en poder aceptar algunas cosas que tenemos esa información secreta, ¿no? Que afortunadamente o lamentablemente nos deja ver quién somos. Uh-huh. Ese verdadero, ese yo, ese automático yo que en ocasiones nos traiciona cuando somos egoístas, cuando somos envidiosos, cuando somos, vaya, hasta sarcásticos. En automático sale en las letras y en algún momento también cuando lo que le llama mucho la atención a los jóvenes es saber sobre la sexología con la grafología. Sobre la sexualidad, ¿no? Sobre la sexualidad, perdón. Y de alguna forma siempre comienzan a estudiar la letra G, se van directamente a la letra G, cuando de alguna forma la verdadera información que nos da en este tema es la X y la Z. Ándele, para que se lleva, se aguanta, ¿eh? Sí, exactamente. En algunas ocasiones ya les comento a la gente que me rodea que le ponga bien, o sea, el gato come gelatina. Eso es para saber un poquito de su personalidad. Pero cuando en esas fiestas patrias hay la oportunidad de disfrazar, les ponemos Viva México y Zapata. Y ahí aparece la X y la Z con toda la fortuna de cómo es, cómo se... Con toda la expresión, ¿no? Con toda la expresión que tiene. Y ahí ya podemos ver realmente la persona que puede tener un grato desempeño o de alguna forma puede ser un egoísta. Pero vaya, bueno, eso ya sería más adelante sobre algún tema que pudiéramos tocar sobre la sensualidad y sexualidad. Hemos hecho estos talleres y han sido todo un éxito. E incluso vuelve a aparecer la figura del hombre egoísta o del hombre que está con alguna situación física que no le permite ser un gran caballero, ¿no? Okay. Para poderlo dejar bien, ¿no? Pero bueno, hoy creo que habíamos dejado por ahí una tarea de el antes y después de las fiestas patrias. Ándale. Ese
esta festividad que tuvimos y que algunos gozaron, tuvieron la oportunidad de tomarse unas copitas a salud de nuestro país. Pues hoy me gustaría conocer algunas grafías que nos pudieran mandar, algunos trazos que serían significativos para poder demostrar el antes y el después. A ver, ¿quién hizo la tarea? A ver, ¿quién hizo por ahí su escrito de antes del brindis y después del brindis? ¿Nadie lo hizo? Sí, tiene que llegar. Todos hicieron la tarea. Todos. Bueno, todos brindamos, ¿verdad? Pero hicimos el ejercicio antes. Algunos más, algunos menos, tal vez, ¿no? Pero sigue apareciendo. Bueno, pero de todos modos, yo creo que cualquier evento, yo creo que sí nos cambia, ¿no? Nos afecta, ya sea a lo mejor un examen profesional. Pues yo creo que sí, ¿no? Viene a colación. El día de hoy yo tenía que presentarme en un juzgado civil. Okay. A las 12 del día para tomar una muestra caligráfica. Okay. Esto era para poder demostrar si la firma que proviene o que tenemos a la vista proviene de la persona que íbamos a imponerle esos ejercicios caligráficos. Pero estas son 72 firmas, son 72 recibos. Okay. Que estuvo muy cordialmente recibiendo el señor dinero, firmando muy alegremente, porque siempre tomaban la copa cada mes. Pues se tomaban la copa y terminaban algo mal, algo sentimentales. Pasaron los 72 pagos y resulta de que desconoce la firma. Dice, ¿sabes qué? Esa no es mi firma. O sea, del 63 en adelante. Ya, empezó a decir, o sea, las 72 firmas las desconoce. Ah, ok, las 62. 72. 72. 72 pagos que estuvo haciendo mensualmente mi cliente. Ajá. Y ahora le dice, no te reconozco esas firmas. Y no es mi firma. Y no es mi firma y te solicito que me desocupes el inmueble. Una casa, apartamento. Okay, entonces es arrendamiento. Es un juicio de arrendamiento, pero aquí al demostrar que existen pruebas documentales, donde existen unas firmas, se solicita la prueba pericial en grafoscopía. Ajá, okay. Y me cuenta mi cliente que siempre tomaron una copa, o dos, o tres, o cuatro, o cinco. O más. O más. Y bueno, se firmaba el recibo, el abrazo y adiós. Sí. Bueno. Afortunadamente para la parte contraria, tuvo la buena asesoría de un buen perito también. Okay. Porque para mí, en los trazos, las evoluciones, el gesto gráfico lo iba a encontrar, pero lo que iba yo a demostrar era el efecto del alcohol. Porque comentan que eso se lo dio con... Sí, o sea, sí, mientras celebraba. Estaban cuando estaban brindando. Entonces, para mí lo importante era el día de hoy tomar esas muestras caligráficas bajo el efecto del alcohol. Y entonces iban a comparar con otras cuando no estaba bajo el efecto del alcohol. Exactamente. Entonces ahí automáticamente íbamos a dar, por cierto, estas firmas y automáticamente continuaba este juicio a favor de mi cliente. Ahora tenemos que vernos para el próximo 24 y espero que se festeje otra cosa, algo. Estemos muy contentos del próximo fin de semana, ¿no? Oye, pero bueno, esto ya es un pues un súper detalle de observación y de experiencia tuya, ¿no? De no solo buscar la coincidencia de los grafismos, sino ahora buscar y comprobar que durante ese evento de cobro se estaba consumiendo alcohol. ¿Sí? Entonces tú te vas más para allá todavía. Es la oportunidad que tenemos nosotros como peritos en grafoscopía poder demostrar, e incluso cuando una firma es puesta por una persona joven y es puesta con la mano izquierda, okay, bueno, o mano derecha, uh-huh, y podemos hacer la comprobación sobre estos elementos a través de trazos que nosotros percibimos, pero los sometemos a un estudio con microscopio. Okay. Ya, entonces, no, ya, no, el ya no es con el cuenta hilos, ya es con el microscopio para tener un mejor aumento, un mejor acercamiento, ser realmente asertivos, demostrando las manchas de tinta y los espacios en blanco.
en grafoscopía, pero también en la grafoscopía también vemos la presión, cómo la pluma va rompiendo o va marcando el papel, va dejando un surco, okay, sobre sí. Esa presión se demuestra también que proviene del puño eléctrico. Sí. Pero okay. Pues digo, hay tantas habilidades en los peritos que nosotros podemos aconsejar a nuestros clientes de diferentes formas para poder cambiar en algún momento, tal vez, algún grafismo, pero la presión, inclinación, velocidad, okay, terminación siguen siendo los mismos. Sí, o sea, es decir, el perito asesor o el grafólogo asesor de la parte contraria, pues lo podía mal asesorar, por decirlo así, ¿no? A ver, finge esto y finge el otro. Pero entonces, el grafólogo de este lado, pues puede decir, bueno, pues sí puedes fingir una parte, pero todo el resto, pues es insustituible o sí. Irreemplazable, vaya. Sí, innegable. Sí, porque en el SAT ahora existe como medio de autenticación la FIEL, que es la firma electrónica. Sí. Y esa firma electrónica tiene ese grado de innegable. O sea, cuando algún documento está marcado con esa firma electrónica, yo ya no me puedo negar. Sí, porque no. Esa firma es única y tiene una serie de candados muy, muy bonitos. Elaborados. muy complicados. Entonces, ya no la puedo yo rechazar o negar. Entonces, en este caso, la grafología o la letra, pues funciona de la misma manera, ¿no? De la misma forma. Pero, avanzando un poquito en este tema, aquí cuando nos damos cuenta que nos vamos a encontrar con un perito experimentado, como me va a suceder, se tiene que sacar otra técnica. Y esta técnica, el contrario también la sabe. Mi contrario también la sabe. Que pues sí, porque esto es algo abierto, no es algo secreto ni misterioso. Aquí lo terrible va a ser que él me va a tener que demostrar con su mano izquierda y con su boca en los grafismos que quiere ocultar. Nosotros como peritos le podemos solicitar al juez que se hagan las diferentes pruebas técnicas con los pies, con los codos, con la boca, con la mano izquierda. E incluso de rodillas, Aquí estamos en un escritorio. Ajá. La persona que va a tomar esta prueba, lo podemos solicitar que se ponga de cuclillas para que escriba de forma difícil. O sea, él agachado y la mesa arriba. Exactamente, la mano arriba. Y va a hacer su firma. Y con la mano izquierda. Y va a salir en automático su grafismo. Sí, algo. Va a salir lo que le llamamos nosotros el gesto gráfico y el idiotismo. Pues el idiotismo es una constante escritural que siempre vamos a demostrar en nuestra escritura. Y esa es la personalidad que nosotros reflejamos. Con ese... A ver, licenciado. Bueno, quiero decirles que no se vayan porque en un momento más, a las 11 de la mañana que está anunciado y programado, estará con nosotros la maestra Marina Pombar. Sí, sí, sí. Ella es una especialista del lenguaje corporal. Pero ¿a qué voy con este comentario? Que además de anuncio, hace muchos años el polígrafo era como que la maravilla del mundo. Non plus ultra de la verdad, ¿no? O sea, el que se lo ponían salía si era verdad o era mentira. Y de repente, como con una cierta técnica, pues se logró que demostrar que no es tan fiable. Por ejemplo, le preguntan a una persona, un hombre, ciertas preguntas para ver cómo funciona el polígrafo en él. Y de repente se sale el que lo está interrogando y entra una chica exageradamente guapa, vestida muy provocativamente, y le hace las mismas preguntas en el mismo tono y de la misma manera. Y en todas se equivoca. Es decir, en todas balbucea, se pone nervioso, se le sube la presión, que es lo que otra de las cosas que te miden. Y entonces,
con eso, bueno, es un ejercicio, ¿no? Dicen que es muy dudoso en ciertas circunstancias el polígrafo. Entonces mi pregunta ahora es, con la grafología, ¿no estaríamos en la misma situación? O sea, de que en un momento dado el nerviosismo y la alteración de la situación, de que me están evaluando, de que me están viendo, de que tengo la presión encima del caso, esto no hace que falsee yo los datos de mi escritura. Va a salir automáticamente el yo, aunque haga evoluciones, aunque haga aunque trabajos, esté de marometa. Sí, dice Max Pulver, es más fácil ser perito que ser un falsificador. Bueno, así que bueno. Vámonos al corte, no se vean, ya ven que esto está emocionante otra vez, como cada martes estamos aquí con el licenciado Luis Murillo, hablando de grafología. No se vayan, que a las 11 estamos con otro programa muy, bueno, otra parte del programa muy padrísima, pero regresamos en un momento, no se vayan. Bueno, pues estamos aquí de vuelta para continuar con, ya saben, este tema que está excelentísimo y que pues lo tratamos de exprimir aquí lo más que podemos con nuestro amigo Luis Murillo, porque hay que aprovechar la situación. De hecho, acuérdense que tenemos el correo directo con él, grafología@radioseguridad.com, donde pueden hacer cualquier consulta, ya sea sencilla o ya más elaborado. No pasa nada, ¿no? Todo lo que llegue con mucho gusto, ¿eh? O sea, imagínense, él está atendiendo un caso como perito. Entonces, imagínense hasta dónde el potencial que tiene toda esta herramienta de la grafología. Digo, además de otras, bueno, su especialidad, ¿no? Que es esta, pues a lo mejor la misma experiencia que él trae, pues les puede ayudar hasta en otras cosas, ¿no? Hablando de leyes, ¿no? Entonces, pues ahí está el dato, ¿no? Grafología arroba
radioseguridad.com para que ustedes puedan contactarlo directamente a él y pues tener ahí el apoyo o el consejo o asesoría que ustedes puedan necesitar, ¿eh? No lo tiren por ahí al olvido. Es un dato que a lo mejor, como dicen por ahí los de los seguros, ¿no? Tal vez nunca se ocupe, pero pues si no se ocupa, qué bueno. Qué bueno que está ahí, ¿no? Pero si se ocupa, qué bueno tenerlo ahí, ¿no? Como el seguro de auto, el seguro de vida, el seguro de gastos médicos, ¿no? Sí. Acuérdense que la prevención, esa es la seguridad. No que un policía venga a cuidarme todos los días la espalda, ¿no? Eso no es seguridad. Eso ya es negocio. Es un bonito negocio también, ¿no? Pero bueno, entonces, bueno, yo te cuestionaba, ¿no? De si no se alteraba, ¿no? Con los resultados o la interpretación de la prueba, con esta presión que recibe el suscriptor, ¿no? Sí, como tú le llamas, ¿no? El suscriptor. Que pues me imagino estar ahí sentado pues con la gente o no sé. Ha cambiado mucho la participación del perito con la persona que va a recibir esta prueba. Anteriormente llegábamos y el secretario de acuerdos nos decía: perito, adelante. Ya hacía uno el uso de la palabra, solicitaba los ejercicios caligráficos, lo que se iba a imponer, pero se podía estar directamente imponiéndolo, haciendo presencia, sacándolo de... Presionándolo. Presionándolo. E incluso nos damos cuenta cuando una dama va muy provocativa, sabemos que ya viene perfectamente preparada. Y es cuando entonces decimos, bueno, pues si se quiere verse muy bonita, pues vamos a tener que solicitarle que se ponga de rodillas para que se imponga esta muestra. Me tocó en el Estado de México que un secretario de acuerdo dijo, eso no lo puede hacer. Por supuesto que lo puedo hacer. Y lo puedo sustentar en este momento. Llevaba conmigo el libro de la licenciada Guadalupe Arriaga, que ella también es perito en grafoscopía. Okay. Y presento el capítulo donde las técnicas que se pueden utilizar y están aprobadas por la Suprema Corte de Justicia. Salió, es en serio, ¿eh? Todo. Sale el juez también y me dice, bueno, ¿qué pasa? Que hay mucho grito, hay que discrepancias. Comenta lo mismo y dice, oiga, pero perito, ¿cómo de rodillas? Su señoría, aquí está. Y es la técnica que yo necesito. Y no me puede limitar porque yo soy el perito. Sí. Adelante, perito. No hubo de otra, ¿eh? Salieron los trazos que yo buscaba. Salió la verdad. Y sí, pues con la pena, la dama, pues, sí sufrió un ratito, pues que serán 2-3 minutos en una incómoda situación. Ajá. Pero ya después, pues, surge el caballero y me levanté y dije, por favor, pase, tome asiento, un poco de agua, por favor, y ya me despedí muy gratamente, ¿no? Ya, el objetivo ya se había cumplido, ¿sí? ¿No? Eso nos ayuda. Hoy en día ya nada más nos piden, el abogado solicitó para usted 10 firmas, 10 veces su nombre, una numeración. ¿Quiere usted agregar algo más? ¿O tengo que hacer el uso de la palabra que solicito estas técnicas que se tomen en esto, se hagan en este momento? O sea, tú previamente tienes que solicitar lo que vas a requerir, ¿no? Sí, en ocasiones dicen no da lugar, pero ¿por qué no? Y es cuando metemos un escrito, una promoción y solicitamos al juez que haga atento caso a lo que estamos pidiendo, porque si no me está limitando a mi prueba pericial. Sí, se están limitando las pruebas. Exactamente, entonces se hace una polémica muy muy bonita, ¿no? O sea, es muy oportuno hacer todo esto, pero le damos confianza a nuestro cliente, demostramos que sabemos lo que estamos haciendo y sale afortunadamente la verdad. Ok. Bueno, pues imagínense el grado, por ejemplo, quitando nada más la grafología, fíjense, el saber nosotros solicitar las cosas en un juicio, pues obvio, entonces no es una cosa de niños ni una cosa de así superflua, sino que es algo con un total conocimiento de las cosas y de la situación. ¿A qué quiero llegar con esto? Que tenemos
la sociedad mexicana en general tenemos un grado de desinformación, yo creo que severo, en el que pensamos que las cosas se solucionan, como siempre, ¿no? Con una lana o con una palanca. Y así es como hemos funcionado. Y el orden que requiere nuestra sociedad, yo creo que está un poquito lejano todavía, pero yo creo que pues tenemos que ir ya en el caminito, ¿no? Y ahora, aunado a la grafología, que es una de estas nuevas herramientas, pues imagínense, aquí la verdad cada vez está más a flor de piel. Entonces, si no aprovechamos todos estos recursos que se van ya, están autorizados. Sí. Son legales, sí, legales, fíjense bien. No es si tú crees o si yo creo o si aquí creen, no. Es algo que ya está instituido como un procedimiento legal. Entonces, pues es como que estamos dejando pasar ahí las cosas y todo va avanzando y el que sí sabe, pues es el que va lo va utilizando y va ganando. Exactamente. ¿No? La verdad, yo recomiendo a esta juventud, estos profesionistas que están en el área de criminalística, o los que van a iniciar una licenciatura, si es de su agrado este tipo de materias, yo los invito a que conozcan un poquito más de grafología, que hace mucha falta en el país, grafoscopía, que hace mucha falta en diferentes estados de la República, en documentos cuestionados. Es muy importante conocer candados de seguridad e incluso saber cuando una firma fue puesta dolosamente sobre un documento, lo que le llamamos una firma en blanco. Podemos demostrar a través de una moneda de plata cuando la hoja fue puesta dolosamente, que no llevó su continuidad. Okay. Entonces, todas estas cosas nos ha afectado mucho la televisión. Hay una cantidad de series en criminalística que les enseñan a los jóvenes a andar bien arregladitos, guapetones. Su compañera de patrulla va a ser una rubia de dimensiones espectaculares. Y ellas, les digo a mis alumnas, no vas a tener a tu lado un morenito de 28 de cintura con 44 de espalda, o sea, sí, esto sí. Es práctica, es un, simplemente es un programa. Eso es show. Todo lo que se ve en Estados Unidos, tienen ellos un nivel escolar elevado, tienen una tecnología superpuesta. Pues obvio, de punta. De punta. Y aquí, se los he dicho jugando y digo sin hacer daño ni querer burlarme, pero nuestra realidad es salir como licenciados en criminalística y ir a buscar un trabajo en una dependencia de gobierno, policía federal, trabajar en fotografía, andar con su bata, su atos blanco y su buena Coca-Cola y un sope a un lado, todo. Es para trabajar. Pero si tú te dedicas a hacer, tú creas tu propio trabajo, tú formas tu propio negocio en el área criminal, vaya, lo que te gusta. Pero, por ejemplo, esto de las letras, esto de las firmas, existe un gran mercado que pocos son los que lo tienen. Y la competencia es leal, hay mucho trabajo, pero hay muchas personas que quieren competir con nosotros. Pero entre más va pasando el tiempo, más experiencia vamos teniendo y vamos enseñando toda esta experiencia. Hay gente, hay maestros, hay grandes peritos que se quedan con la experiencia e incluso puestas en un libro, pero que el alumno no lo sabe. Uh-huh. Y todo esto, pues de alguna forma se va estancando y no vamos a estar en una gran competencia. Yo invito el próximo 27, aprovecho, 27 de este mes, voy a dar una plática sobre los trazos que nos van a demostrar los efectos de la salud. Voy a hablar sobre lo que es problemas coronarios, circulación, diabetes, problemas en las muelas, situaciones de claudicación, problemas de ortopedia. Hay una cantidad de trazos que voy a platicar. Espero que 2 horas puedan ser
suficientes. Bueno, este 27 es el evento donde se van a graduar los... Sí, tengo la oportunidad de comentarles que mi primera generación de peritos del Colegio de Ciencias Forenses, donde su servidor está colaborando, formando peritos, estos peritos salen como peritos en grafoscopía, documentoscopía y grafología. Okay. Entonces, bueno, pues su examen final va a ser que públicamente comenten las firmas de nuestros héroes de la independencia. Hay gente que va a ser invitada muy a discreción, van a ir peritos, okay, en grafología, y obviamente que son los sinodales para mis alumnos. Pues, obvio. Entonces, zapatero a los zapatos. Sí, que no se lo sepa, no pasa. Y lamentablemente ya está dicho, si no te sabes expresar, si no sabes llevar la secuencia de tu firma, si no puedes hacer, llamar la atención, y puedes ser claro y preciso, vas a tener que cursar otra vez grafología. Pues es que así debe de ser, o sea, no hay de otra, o sea, el mundo este de las mordidas, de las calificaciones pagadas, pues ese no existe. Y fíjate, tú mencionabas hace rato, cuando ya terminan su carrera, dices, bueno, ¿ahora de qué voy a trabajar? Pues vas a pedir trabajo, en lugar de generar tu propia empresa, tu propio negocio. Y es un paradigma de la sociedad mexicana. Estamos acostumbrados a pedir trabajo. Sí. A que nos den trabajo. A que haya oferta de trabajo. Y en lugar de nosotros crear las fuentes de empleo. O sea, es una posición bien diferente ante la vida. Y yo les retomaría las palabras de un invitado, apellidado Lennox, que estuvo aquí con nosotros. Dice, bueno, tú vas como en el fútbol, ¿no? O vas atrás del balón o vas adelante del balón. La vida te cambia o tú vas cambiando a la vida. Así lo dijo, literal. ¿Por qué? Porque cuando te corren, la vida te cambia. Cuando terminas la escuela, la vida te cambia. Fallece algún familiar, la vida te cambia. Te termina tu novio o novia, la vida te cambia. Pero ¿cuántas veces te has atrevido tú a cambiar la vida sin que todo eso pase? Exactamente. Mejor cámbiala tú. Y entonces, eso es lo mismo que dice licenciado Luis. O sea, si sales ya con una preparación X, tienes las dos opciones. Irte a trabajar en un Atos blanco con tu bata blanca y tu Coca-Cola. Y tu sope, tu compañero al lado con una Tupsi que van esperando el llamado. O creas y mueves a la vida, creando una empresa, un despacho, una consultoría, o tu propio nombre. Que eso es ya decir mucho, ¿eh? Ya. Respaldarte en tu propio nombre como profesionista, eso es lo que hace el licenciado Luis. Aun cuando trabaja en un centro, lo que vemos ahí en Google es Luis Murillo. Así es, afortunadamente tuve el momento trágico, afortunadamente, de dejar de ser un empleado. Ajá. Y comenzó una maravillosa aventura que fue la grafología. Y de ahí interminables historias, interminables experiencias, cosas gratas, cosas emocionantes, y hasta hoy, pues créanme que mi pasión, la grafología, ha sido motivo de poderme levantar con una sonrisa, con una alegría de hoy una nueva aventura. Pero lo que es en las periciales de grafoscopía y documentoscopía, pues muchachos, si vamos a hablar por ahí lo que es una prestación que les da el gobierno porque les da un buen sueldo, porque tienen un fondo de ahorro, porque tienen una caja para guardar sus centavitos para fin de año. Pues déjame decirte que cuando eres perito particular, tu trabajo tiene un precio. Y cuando vale y se demuestra ese trabajo, te van a pagar ese precio. No hay. Tomé la fortuna de decir un día, ya no valen mis servicios 3,000 pesos. Hoy valen 9,000 pesos. ¿Qué? Señores, por una pericial en grafoscopía es lo que se cobra. Okay.
Y si nos vamos a poner como vendedores de alguna marca de multinivel, pues imagínate, ¿por qué no hacemos entonces 3-4 al mes? Uh-huh. Multiplícalo y te va a dar una cantidad muy grata que no te la va a dar otra empresa, alguna institución, libres. Pero ya puedes crecer. Cuando tienes el calor de ese dinero y ves frutos, ropa, alimentos, un escritorio bonito, donde puedes trabajar a gusto, es cuando te empiezas a enamorar. Y entonces te das cuenta que tú tienes ya un trabajo. Tú ya tienes una responsabilidad. No para ser feliz, es quiere decir que andes con el libre albedrío cometiendo tonterías y hablando nada más. Tienes una responsabilidad. La responsabilidad te hace feliz. Es la felicidad plena en tu carrera. Y más si eres independiente, no hay limitantes. Hay que tener todo el gusto de aprovechar tu dinero, tu tiempo, pero sobre todo que se te note que estás contento donde quieres estar. Miren, hay es una lógica. O sea, no todos vamos a ser doctores en la vida, porque entonces ¿quién sería ingeniero, no? Y no todos vamos a ser licenciados, porque ¿no? ¿Quién sería doctor? Y así nos podemos ir. No todo mundo va a ser tampoco empresario o dueño de su empresa, porque entonces ¿quién sería el empleado? Y no, pero tampoco todos podemos ser empleados. Va a haber algunos que sí sean empleados y buenos empleados y van a disfrutar su vida de empleados porque van a ser ordenados, responsables, felices. Pero tú estás seguro, o sea, ¿cuál es tu camino? ¿Tú estás seguro que estás bien ahí donde estás o debes de estar acá? Es una pregunta, yo creo que interesante. Sí, ¿no? Para cada uno. Pero bueno, no se vayan, regresamos en un par de minutos, del tiempo se está yendo. Rapidísimo. De volada. Regresamos. Bueno, pues ya estamos aquí de vuelta para, pues ya ni digo cerrar porque cada martes es esto, entonces se acabó. Vamos a continuar, ¿no? El tema ahorita que estábamos hablando de la elección profesional, ¿no? Que para ustedes y que van a ser, bueno, los que se van a graduar el 27,
que de hecho el licenciado Luis nos permitió a TV Seguridad y Radio Seguridad transmitirlo. Gracias, sí, no, entonces, muchas gracias. Vamos a transmitirlo en vivo, digo, dado también de que está reservado un poco el lugar, entonces vamos a transmitirlo en vivo para que ustedes puedan presenciar cómo es este examen, o bueno, esta parte de la exposición más bien. Yo nunca he asistido a uno, pero esta va a ser la primera vez. El 27 de septiembre a las 7 de la noche. 7 de la noche, exactamente. Empieza aquí por TV Seguridad, bueno, facebook.com/TV Seguridad, va a ser Facebook Live, y también por radioseguridad.com en audio, y por ahí les van a poner el letrerito de cómo escuchar la señal de radio sin internet, únicamente marcando a un número de Estados Unidos, y en su teléfono tendrán el audio de Radio Seguridad en vivo. En vivo. Tecnología pura. Aquí están en el letrerito que está pasando aquí abajo, está ahorita aquí. Es para marcar Estados Unidos 001-605 y ya no me acuerdo de memoria, son otros 6 números. Pero van a aparecer. Pero ahí están, aquí ya están abajo. Entonces, chéquenlo bien. Vamos a irlo publicando en cada post también. Es un servicio que da una empresa allá de Estados Unidos con la cual tenemos un convenio de colaboración. Pero es una herramientita extra todavía para que si no tienen internet puedan escucharlo por lo menos. Y créanme que escuchar no es nada malo, ¿eh? La imaginación se desarrolla de una manera increíble. Increíble. Por eso nosotros no vamos a dejar nunca el proyecto de Radio Seguridad. La imagen y Facebook Live y YouTube son excelentes. Son excelentes. Pero la imaginación es mil veces mejor. Eso garantizado aquí y en Timbuktu, dicen por ahí. Pero bueno. Entonces, pues, es tu primera generación. Es la primera generación que tengo el gusto de decir formar. Okay. Ha sido muy pesado. Realmente es gente. Yo les he dicho, los he etiquetado a mis alumnos como gente extraordinaria. Porque me han regalado su tiempo los sábados. Okay. Gente que dedica, en vez de estar tomándose la cerveza o viendo el partido, se ha ido a preparar conmigo, me ha regalado su tiempo, y por tanto, pues, tengo esa presión, su servidor también tiene una presión, de que mis alumnos demuestren capacidad, que demuestren empeño, que demuestren pasión, sobre todo pasión, porque para eso me regalaron muchas horas, fueron 10 meses, fueron 2 horas y media, en ocasiones eran 3, para poder trabajar, conocer, todas esas pruebas periciales y mucha práctica. Hijo, yo creo que sí, mucha práctica. Aquí el 70% era práctica y el 30% se los podía entregar a través de los apuntes, pero lo importante era desarrollar, porque hay algunas instituciones donde te forman, pero no te dejan hacer, no hay oportunidad de hacer un dictamen pericial, ir a un lugar a conocer un juzgado. Aquí me los he llevado a los chicos, por cierto, también tengo la fortuna. A ver, cuéntanos. De que el día 28, tengo entendido, 28 de septiembre, nos recibe la Suprema Corte de Justicia. A ver, ¿eso cómo está? Sí, así de sencillo. Resulta de que mi proyecto era también que conozcan pues, la máxima casa de justicia. Okay. Que es la Suprema Corte de Justicia, y pues bien fue recibida la petición y vamos a entrar a una visita, nos van a enseñar los pasillos, las escalinatas, la arquitectura, las dos salidas que están pintadas, donde se ve las celdas, existen también como 105 cráneos encontrados, están okay. Ahí 105 cráneos, tengo entendido, y vaya, nos van a dejar conocer la Suprema Corte de Justicia. Donde se reúne el pleno de la Suprema Corte. Ahí nos van a dejar también estar. Hijo, que nos va a recibir. Está de lujo, ¿eh? Sí, digo, sí. Yo no soy abogado, ¿eh? Yo soy profesor de carrera, pero créanme que ir conociendo todo esto, a mí, bueno,
Ya quisiera ser licenciado en derecho también. Pues se puede hacer todo, se puede hacer siempre. No, hay, no existen limitantes, como realmente el limitante lo tiene la mente, el físico no lo tiene. Podemos hacer muchas cosas y ese 28 vamos a estar presentando, bueno, visitando a la Suprema Corte de Justicia, nos va a posiblemente recibir uno de los máximos exponentes de la justicia. Okay. Y vaya, lo mejor de todo esto, tener un bonito recuerdo, una fotografía de la primera generación, y con eso estoy satisfecho. Información de peritos, tendríamos que dar un cambio, estaba pensando aceptar algunas propuestas de dar pláticas en el interior de la República. Okay. Y obviamente pues invitar a la gente a su formación de peritos. Yo creo que esto terminando nuestro curso en noviembre, ya comenzaríamos, en octubre, noviembre, ya comenzaría yo a salir a dar unas pláticas en grafología, grafoscopía, documentoscopía, y vaya, todas las técnicas que se puedan No, conocer. Pues felicidades, licenciado, así que... No, pues muchas gracias. Aquí Radio Seguridad se está juntando con los buenos, para que vean. No, pues un gusto de poderles platicar en los éxitos que... las metas que se traza uno y que se vuelve una realidad. Y créanme que el hecho de tener una fotografía con mis alumnos formaditos, bien presentados en la Suprema Corte de Justicia, va a ser más grato todavía, mucho más bonito ese recuerdo. ¿Cuántos candidatos son? Porque todavía no... Todavía no. Son tenemos peritos. Alrededor de unos 25 alumnos, 22 alumnos aproximadamente. Pero posibles a pasar son... 11 tal vez. 11. O sea que la moneda sigue en el aire. Sí, claro, ¿no? Y ya se los comenté y me apena muchísimo, les dije, no te presentas, no preguntas, no te inquietas, no estás constantemente, pues, lo siento, el examen está allá afuera y tu trabajo está allá afuera y tú me vas a representar. Y si de alguna forma sí. Alguien dice, oye, tu profesor es un verdadero fracaso, pues qué pena, ¿no? Porque va a decir, oye, tanto tiempo invertido. Sí, porque es cadenita, se hace una cadena. Sí, por supuesto. Y sí. Pesa mucho, se los digo, de verdad, se los digo con el temor de siempre. Una responsabilidad, muchachos, es tan grande, es tan pesada, porque nosotros los peritos podemos hacer ganar o hacer perder un juicio. Si encontramos una verdad y la ocultamos, estamos fracasando en nuestra carrera. Pero obviamente que existen muchos argumentos para poder también defender a alguien que lamentablemente le están imputando algo que no es correcto. Yo se los digo, y se los digo muy a tiempo, antes de que seas perito, piénsalo, porque después, cada que entregamos un documento pericial, nos hacen ver nuestra responsabilidad. Si caes en falsedad, te las vas a ver con un juez penal y te vas a someter a un proceso difícil donde puedes perder tu credencial de perito, tu diploma, tu libertad, que es lo más importante en esta vida, y sobre todo la credibilidad. Entonces, ser perito es para mí como ser médico, como ser lo más importante. Para mí es lo más fuerte. Y si ustedes, chicos, que se van a recibir de peritos, o tengo tantos alumnos en criminalística de una universidad muy grata, que fue muy grata para mí. Créanme, muchachos, que quiero encontrarme algún día con ustedes del otro lado y podernos, como yo les decía en clase, darnos un buen traca-traca, pero que salga yo perdiendo. Si tú me ganas algún día, créeme que aprendiste y me rebasaste y eres un grato, una grata persona, un buen profesionista y un buen perito. Bueno, pues yo creo que el mensaje está clarísimo y lo voy a agregarle otro granito de arena. Pareciera que nosotros aquí en Radio Seguridad y TV Seguridad estamos jugando a la televisión y a la radio. Pero les voy a decir una cosa, yo tengo mi certificado de locutor. O sea, no crean que estoy hablando porque tengo el micrófono, o porque administro aquí parte de este proyecto.
Además, tengo la responsabilidad de que todo lo que diga lo tengo que sostener y si no, hacerme responsable. Así es. Entonces, cada palabra que aquí se emite con mucho cuidado y con mucha responsabilidad. Y lo mismo que es un perito grafólogo, un médico, pues tiene que ser un arquitecto, ¿no? Digamos ahora con los temblores, ¿no? Ingeniero. Entonces, tomar responsabilidad. Todos los profesionistas, todos tenemos que actuar, así como dice nuestro amigo Luis, con esa responsabilidad y con esa pasión de hacer las cosas bien, correctas, completas, a tiempo, o sea, en orden. Esa es la palabra correcta, en orden. Porque tenemos un país todavía muy desordenado en muchos aspectos y la realidad pues la vemos todos los días, ¿no? Con la inseguridad nada más, no digamos la parte económica que ya todo el mundo se la sabe, que nos han desfalcado, pero bueno. Pero todo depende de nosotros. ¿Con qué pasión hagamos las cosas, no? Así es. Pues bueno, pues ya está abierta la invitación para el próximo 27. El día 28, pues felices todos, esperemos que... Que es el siguiente jueves. El siguiente jueves. Jueves 27 a las 7 de la noche. Y con muchísimo gusto, digo, si se quieren acercar, vamos a dar información sobre los, si van a existir nuevos cursos, si va a, voy a tener alguna persona que me pueda cubrir para poder también seguir formando peritos. Es un proyecto que seguimos comentando, estamos pensando, pero yo muy contento de poderlos recibir y ojalá que tengamos una gran cantidad de estudiantes que quieran iniciarse en la carrera, en la formación técnica o en la formación profesional como perito. El perito en grafología es inagotable el trabajo. Bueno, pues ya está ahí hecha la invitación. Luis, te quiero dar las gracias hoy porque tenemos una invitada de lujo también. Sí. Yo aquí la mesa quedo, Marina Pombal ya está aquí con nosotros. En un momento más ya aquí aparece en las cámaras y en el audio. Entonces, Luis, nos vemos el siguiente martes. Claro que sí, nos vemos el próximo martes. Muchísimas gracias. Y el jueves 27 a las 7 en la transmisión en vivo del examen certificación, ¿no? Va a ser un examen para que se reciban como peritos en grafología, grafoscopía y documentoscopía. Perfecto, entonces ya está hecha la invitación. No se vayan, ahorita regresamos con la maestra Marina Pombar. Un excelente, excelente. Se los recomiendo, Bueno, regresamos.
Bueno, amigos, y continuamos aquí en ¿Qué pasará mañana? Aquí a través de Radio Seguridad, cuidando lo que amas. Y bueno, ahora les diría yo que ya no es cuidando tu escritura, ahora sería cuidando tu imagen corporal, para empezar, porque está con nosotros una invitada de lujo, la maestra Marina Pombar y Alejandro Flores, que entre los dos hacen un equipo fantástico. Pero bueno, la maestra Marina es una especialista en la, entre otras cosas, la interpretación del rostro, pero también del lenguaje corporal, que es ahorita el tema que les compartimos en las redes sociales, para llamarles un poquito la atención y que nos acompañaran a platicar con ella sobre este tema igual de apasionante, yo creo, que la grafología, pero yo creo que este tema todavía es más nuevo, el de la interpretación o el mensaje que da nuestro cuerpo con nuestras posiciones, mis manos. La maestra ya me ha de estar aquí poniendo en un cuadro sinóptico, ¿no? Todo lo que hago, lo que no hago. Pero pues esas es lo, las herramientas que vamos descubriendo poco a poco como científicos, como sociedad, como cultura, que han estado toda la eternidad, desde la creación del ser humano han existido, solo que hasta hoy nos vamos dando cuenta de que existe todo toda esta información que vamos proyectando todos los días, a cualquier hora, en cualquier momento, sin darnos cuenta, vamos diciendo quiénes somos, de una o de otra manera, ¿no? Maestra Marina, buenos días. Gracias por la invitación. No, pues al contrario, gracias que nos visita nuevamente. Ya alguna vez estuvo aquí con nosotros platicando sobre otro tema en compañía de Alejandro Flores, que entre otras de sus costas ahí guardaditas que tiene, eres el guionista. Sí. El guionista de Condorito, fíjense. O sea, que vean cómo tenemos de todo. Pero bueno, aquella vez estuvieron platicando con Mario Trujillo, sí, sobre ese tema de Condorito y algo de los Beatles. Pero hoy yo quisiera que nos centráramos un poquito en el tema que usted es especialista, sí, maestra, que es la imagen corporal, ¿no? Sí, es muy importante esto porque es la parte inconsciente. No sabemos en un momento dado qué estamos haciendo, de manera que nos estamos moviendo. Y, por ejemplo, he estado con algunas personas con polígrafos, por decir. Ajá. Y ellos no están viendo el lenguaje corporal. Okay. Y no están viendo que esa persona está mintiendo, ¿no? Yo pongo el ejemplo de Clinton en Estados Unidos. Cuando le preguntan que si tuvo relaciones con Lewinsky. Mónica Lewinsky. Lewinsky. Él dice, no tuve relaciones, o sea, la cabeza. Sí, y con la cabeza está sintiendo, ¿no? Y después, a ver, ¿cuántas parpadeos debemos de tener en un minuto, si estamos honestos? Si estamos relajados, ¿no? Ajá. Bueno, ese dato yo no lo tengo. A ver, ilústrenos una vez más. A ver, ustedes. A ver, ¿cuántos parpadeos? ¿Tú sabes? Delia. ¿Cuántos parpadeos por minuto? A ver, ahí está Luis. Ah, no, nadie sabe. Bueno, aquí todo el equipo no supo nada. Ok, si yo estoy tranquila contigo, a gusto, tendría de 8 a 12, 13 parpadeos en un minuto. Estoy tranquila, estoy bien. Vamos a suponer que estoy en una entrevista y estoy un poquito nerviosa. Uh-huh. Entonces ahí puedo tener hasta más o menos 30 parpadeos. El doble más o menos. Sí. El que esté mintiendo, como alguien también, una mujer que salió en la tele. No queremos decir no cuál queremos dama. Decir, era artista, sabe actuar,
tuvo 96 parpadeos en minutos. Clinton tuvo 140. Pues imagina, ¿estás así? No, yo no hice yo eso. Sí. Entonces ahí te das cuenta cuando alguien está mintiendo. Y esto es, o sea, no se puede controlar. No, ni cuenta. Igual que, ¿quién era? Al Barbie. Delincuente llamado el Barbie. Sí. Ah, la Barbie. La Barbie. Okay, sí, cuando cuerote, hay sí. una mentira, hay una circulación sanguínea por este lado, por acá. Porque, como decimos, el lado derecho del cerebro maneja el lado izquierdo, ajá, lado derecho. Okay. Entonces, ya tienes la verdad, pero tú tienes que construir. Yo digo que son como ladrillos, ¿no? Que quieres construir para la mentira. Entonces, el cerebro necesita unos segundos para hacer esto. Y okay. El Barbie está así constantemente. ¿Por qué? Porque la saliva se seca la boca. Está okay. Así. Y está, aquí está así, amarrado, se está rascando. Sí, sí. O sea, ahí son varias cosas inconsciente. Ajá. Que ni idea tienes. Que nadie las interpretó. Bueno, fíjense, nada más, esto es como para empezar. Para empezar, porque yo creo que todo esto es hasta más profundo, ¿no? O sea, sí los parpadeos, pero yo creo que usted logra ver hasta más todavía, no solo que está mintiendo, ¿no? Sino ah, claro. Qué grado de mentira, ¿no? O qué tipo de mentira, o no sé. Digo, la práctica, obvio, que como decíamos con el licenciado Murillo, pues nos hace más perspicaces y más agudos, ¿no? En detectar hasta otras cosas que a lo mejor no se pueden decir tan fácil al aire, pero que sí se pueden detectar, ¿no? Uh-huh. Aunque hay algunos mentirosos profesionales, quizás okay. tratan de disimular, pero al final los traiciona el lenguaje corporal de todas maneras. Sí, obvio. Es lo que decíamos del polígrafo, ¿no? Claro, sí. Que se aprenden a controlar su actitud, sus respuestas. Porque la técnica del polígrafo es contestar sí o no. O sea, como acorralarnos, ¿no? Y decir nada más sí o no. Pero pues a lo mejor sí se puede llegar a tener ya esa, pues, esa habilidad, ¿no? De poder ya sí. Pero como dice la mansa, ¿no? Pues si estás parpadeando, si estás echa hacia atrás en el asiento, quizás porque lo están pillando en la mentira. Okay. hay varios detalles más. Bueno, fíjense qué importante es todo el lenguaje corporal que vamos dando todo el día. Y yo creo que lo importante no es que aprendamos a manipularlo, sino lo importante es que aprendamos a ser nosotros mismos, ¿no, maestra? Sí, sí, dentro del lenguaje es, a mí me encanta, es muy interesante, pues puedes ver si una persona está nerviosa, la manera que das la mano, que aquí les mandé algo de unas fotos para explicarles. A ver, por ahí está la foto preparada, esa es la uno, ¿no? La manera, el saludo. Lo que debemos hacer, si yo estoy segura de mí y quiero dar una buena impresión, te voy a dar la mano. A ver, ¿lo podemos hacer aquí? ¿Se alcanza a ver? El dedo aquí, esta parte de aquí, te va a tocar y la mano debe de estar así, horizontal. ¿Sí? Esta vertical. Es sí, así. Vertical. Okay, entonces ya te doy la mano aquí. Vamos a suponer que me llamó la atención Trump, que estuvo allá en Corea. Él da la mano y hace esto. Sí. Yo te estoy dando, mande usted, lo que usted quiera, usted mande la mano aquí abajo. Entonces, la persona que tiene la mano arriba es el que tiene el control. Entonces, aquí doy la mano y yo te estoy dando todo el control. Entonces, ¿cómo es la mano? Habla cuando vas a saludar o te despides. Y también antes, las mujeres daban la mano así. ¿No? Si ahora ves eso, vamos a suponer que tienes la empresa y quieres a alguien de recursos humanos o un director, y te da la mano así, esa es una persona un poco débil,
un poco, no le puedes dar trabajos, no sé si llamarlo. Con mucha decisión, de control de responsabilidad. Sí, sí. Mucha responsabilidad. Sí. Entonces, esto, la mano, acá. No es aquí, ni aquí, ni acá. Okay. Bueno, fíjense, ya no dijimos que era un curso. Era una charla, pero bueno, la maestra nos está regalando ya aquí parte de del trabajo que ella realiza profesionalmente. Por ahí creo que Mario Meneses, que fue quien nos contactó con la maestra, no pudo venir, no pudo estar aquí con nosotros hoy, pero publicó uno de sus cursos, clases. ¿Esto cómo es? Ah, es que, bueno, doy lo que es psicología del rostro. Ok. Y psicología del rostro son los músculos, ¿no? Porque la gente piensa que es como la mano, como lee la mano. No tiene nada que ver. Tenemos los músculos en el rostro. Y yo digo, yo he sido entrenadora de físico-constructurismo. Okay. Entonces, para entrenarte, yo tengo que saber la anatomía. Y vamos a suponer que el bíceps, yo tengo que saber qué movimiento haces para que el bíceps responda. Y si yo te pongo a entrenar el bíceps, mañana no lo vas a ver, vas a tardar como un mes, mes y medio, el bíceps crece, pero si lo dejas de usar, otra vez se baja, ¿no? El rostro es igual, todos los músculos que tenemos, y esa parte inconsciente, que los músculos se mueven y van a dar ciertas líneas y ciertas formas. No es la edad, la gente piensa que a cierta edad tienes que tener cierto líneas, no es cierto. Bueno, las mujeres más, ¿no? Quizás. algunas, porque sí me ha tocado que se cuidan hasta la orillita. Sí, pero eso ya, como el Botox, y eso ya es falsedad, ¿no? Yo estoy en contra. Bueno, ¿y esto afecta, por ejemplo, el Botox? ¿Afectaría la expresión? Hay personas, vamos a suponer que conozco una señora que se operó de aquí y ya ella es más lo que manda, porque hay ciertas cosas, la parte del músculo, que nos dice la parte de actitud que tienes, ¿sí? Lo que manejan. Entonces, puede ser que tú cambies porque ya tú eres la persona que tú querías ser, ¿no? Okay. Entonces, doy lo que es el rostro y después 24 horas del lenguaje corporal, que me gusta combinar una con otra, son por separados. Es ver cómo actúas y aparte estás viendo la persona. Y son herramientas más que puedes usar para una entrevista, cuando un puesto para alguien. Nada es negativo, todo depende para qué lo usas. Okay. Sí, eso es importante. Yo puedo tener... Sí, no, que también es importante recordar que la psicología del rostro en el fondo es una especialización del lenguaje corporal que se manifiesta con los músculos faciales. Por eso la gente también hace gestos con los labios, se humedece la boca o con los ojos, o esto que decías tú de los parpadeos. Así que están totalmente conectados porque, como digo, el lenguaje del rostro es una especialización del lenguaje. De hecho, ya en el mercado de la seguridad, se ha empezado a manejar mucho el término microgestos. En Estados Unidos, en realidad lo que usted hace, ¿no? Sí. La interpretación del rostro. Pero ahora ya lo hacen como empieza a ser como un poco más científico, de decir, bueno, hasta guiñar un ojo pudiera ya significar alguna cosa en el contexto, tal vez, ¿no? De la situación en la que se esté. A lo mejor no en cualquier cosa, pero sí en un contexto de una discusión, por ejemplo. Sí, todo. Por ejemplo, las orejas. Me encanta ese estudio. Las orejas cambian. Tú puedes haber tenido las orejas muy separadas cuando joven. Y ya más mayor, que pones un negocio, en fin, las orejas te pueden ir acercándose más. Entonces, no es la edad, es la actitud que tienes. Y la manera que tú vas a, por ejemplo, una mentira. Yo te puedo decir, esta mano derecha hacia allá es futurear. Y ayer es la mano acá, ¿no? Okay. Entonces, si yo te estoy diciendo ayer hice, ahí hay una mentira.
O sea, hay algo que ya está movido, ¿no? Por lo menos. Bueno, para que vean hasta dónde podemos nosotros estar diciendo la verdad, queriendo decir una mentira, ¿no? Entonces, está, es interesantísimo, maestro. Este curso que usted da, bueno, podemos decir dónde colabora, ¿no? Ahora lo estoy dando en línea. Ok. Entonces, ahí en línea pueden estar donde estén y está grabado aparte. Ah, okay. Porque he tenido, por ejemplo, de Nayarit, jueces. Y dice, es que no lo puedo ver durante el día, lo veo en la noche, a las 12 de la noche. Ok, está grabado, lo puedes ver. Perfecto. A la hora que quieras. Y entonces, para que la gente pudiera empezarse a relacionar o a empapar de este tema, ¿cómo le haría para poder? Bueno, me pueden escribir a mi correo, que es Rosé. ¿Rose? Rosé, R-O-S-E. Como Rosa en inglés. Sí, Rose en inglés. Rose, ok. Rosé guión bajo. El apellido es Pombar, P de Pedro, O-M, B grande A-R, @hotmail.com. Okay. También en Facebook, con Marina Pombar. Okay. Ahí se pueden meter. Y ya les doy, ¿cómo es la del...? La plataforma. La plataforma digital, sí. Sí. Tu propia plataforma. Sí, que es la... Bueno, pero ahí ya les mandan un correo, ya y ustedes ya les dan todas las instrucciones, costos, me imagino que costos. Sí. Y ya ustedes podrían estar, pues ahora sí que entrenándose en este tema de el lenguaje corporal y pues el mensaje del rostro, sí, ¿no? Y van a ver, por ejemplo, si tenemos, pues también mandé fotos de la mesa. A ver, esta es la 2. Vamos a suponer que tienes una mesa y tienes a tu gente de equipo, ¿no? Uh-huh. Una sala de reuniones, sala de juntas. Ándale, sala okay. De consejo. La sala de consejo. Ok, ¿dónde te vas a sentar y para qué? ¿No? Si te vas a sentar en la cabecera. La cabecera, es que tú eres el líder. Lo que tú vas a decir se va a hacer. No va a haber, ¿cómo se puede decir? Argumentos en sí o preguntas. Es yo mando, ¿no? Es aquí. Pero vamos a suponer que eres como, tienes tu equipo. Tú te vas a sentar en el medio. Okay. En el medio es como un coach. Le vas a dar a él que dé una pregunta, él también. Y siempre tu mano derecha, donde te sientas tú como secretaria. Aquí en México dicen, en inglés también, my right hand, okay. En inglés, en español, mi mano derecha. La persona que se sienta de mano derecha. Presente. Es la persona con quien quizás te ayuda en cualquier cosa, toma las notas. Okay. Las personas, cuando termines la junta, las personas quizás vengan contigo para a ver qué dijo y qué esto y qué lo otro. Algún detalle. O cuando no se puede llegar directamente a él, ¿no? Al que está presidiendo, pues se va con el auxiliar o el asistente. Sí. Entonces ahí mi mano, pues, por eso es mi mano derecha. Pues fíjense nada más, o sea, de cualquier detalle podemos sacar N cantidad de información que pues nos permitiría pues realizar nuestro trabajo de una mejor manera. Claro. Ser mejores personas, ayudar a más personas. Y sí. Crear un mejor país, ¿no? También. Ah, claro, sí. Al final de cuentas, yo creo que ese sería el objetivo general. O sea, cualquier actividad, ¿no? Por lo menos socialmente hablando aquí en México. Sí. ¿No? Entonces, el lenguaje corporal va a ser hora y media los martes y los jueves. Ok. Bueno, ahorita nos dice bien los horarios, los platicamos. Vámonos a un pequeño corte. Regresamos en un par de minutos. No se vayan. Como ven, está súper interesante esta charla que estamos teniendo con la maestra Marina Pombar y Alejandro Flores.
No se vayan, regresamos aquí a Radio Seguridad, cuidando lo que amas. Bueno, pues ya regresamos, estábamos comentando aquí unos saludos ahí que están llegando por las redes sociales o por el Facebook. Gracias. Principalmente. Una de sus alumnas, ¿no, maestra? Sí, que yo digo es monstruo también, porque yo no doy cursos de psicología, es monstruología. Te hago monstruos. Sí, eran como dos o tres alumnas. Sí. Y las otras eran otras personas. Sí, que doy muchas de las gracias y Mario también. Mario Meneses, claro, pues nuestro amigo aquí de Radio Seguridad, que ya está aquí con nosotros todos los martes también. Uh-huh. Nada más que hoy no pudo venir. Pero fíjense que el concepto monstruología, en realidad yo creo que debía de ser intelegiosotía o algo así, ¿no? Más diferente, pero bueno, le pusieron este nombre. Porque yo creo que a veces tenemos esa como cosquilleo, ¿no? De cuando tenemos un juguete nuevo, pues estar usándolo, ¿no? Ojalá que no nos aburriéramos y continuáramos toda la vida en una especialidad como esta. Mm-hmm. Que hoy por hoy no existe académicamente una carrera. En Argentina ya hay una maestría. Okay. En psicología del rostro y eso, y en Barcelona también. Aquí en México todavía falta mucho, ¿no? Uh-huh. Y bueno, comento también esto del lenguaje corporal. Cuando yo fui, a veces que fui Miss de los tiempos atrás, sí. ¿No? Y una escuela. Miss Detroit. Miss Michigan. Ah, Miss Michigan. Uh-huh. Entonces, eran varias cosas. En Detroit fue otra cosa, ¿no? Fue lo de. Fui Miss Teen Detroit, fui Miss Michigan, Miss Anvet. Había mucho mucho concurso de belleza en la edad de oro, entre otras cosas. Y la escuela especial, un college, te enseñan precisamente el lenguaje corporal y cómo, que incluso ahí te mandé tres rostros. Sí, ahí está también. Que ahí te enseñan. Tenemos la imagen 3. Te enseñan ahí, ok, vamos a suponer que tienes aquí los jueces y. Hay una ética, que incluso tengo las hojas de la ética que tienes que firmar. Y una de ellas es, obviamente no te vas a ligar a nadie, ni coqueteo, ni nada.
pero hay una mirada triangular invertida, que eso es para, vamos a suponer que tú quieres hablar con tu jefe y quieres más dinero, más, un aumento de sueldo. Un aumento de sueldo. Ok, ¿de qué manera? El señor quizás está escribiendo, está con su celular. ¿De qué manera vas a llamar la atención para que él te siga viendo? Se llama triangular invertido. Que voy a empezar por mirarte de tu lado izquierdo. ¿Por qué? Porque dentro del todo el lenguaje corporal, lado izquierdo es la parte íntima, lado derecho es la parte pública. Entonces, hazte cuenta que te voy a atacar mirándote entre la ceja y el ojo, no directamente al ojo. La gente tiene ese error que te voy a ver así directamente al ojo. Esa es lo que le llaman la mirada de poder, que tarde o temprano te voy a poner nervioso y te vas a bajar. Los boxeadores hacen mucho eso, ¿no? Te miran directamente así al ojo. Entonces, para suavizar y llamarte la atención, te voy a mirar desde entre el ojo y la ceja. Hazte cuenta que pinto una línea, te estoy viendo, y pinto una línea hasta tu lado derecho. Suavemente bajo la mirada hasta el mentón y vuelvo a subir otra vez. Esto lo tienen que practicar porque alguien una vez hace así, no, eso no es. Es suave, lo tienes que practicar y alguien de confianza, no sé, tu esposa, hermana, lo que sea, a ver, ¿te estás dando cuenta que te estoy mirando así? Y eso es para, entre comillas, conquistar, no sexualmente, llamarle la atención. Sí, como ganarse a la gente, claro, sí. De manera agradable. Anda, kind, dulcemente a la persona. Sin que la persona no se va a poner nervioso y tarde o temprano lo haces parte de ti, ese tipo de mirada. Entonces, el mirar a la persona es ganarte a la persona. No se va a hacer como puso ahí la mirada de poder de aquí arriba. Esa es para que ya te quiero que te vayas y a ver qué quieres, ¿no? Y la otra para los hombres. Escuchen los hombres. A ver, ahí les hablan. A ti, Delia, no. Ahí están. La mirada triangular, pero terminas en el labio inferior. Entonces subes y haces. Entonces, si estás en un lugar y te gustó la chava, ya sabes, vas a hacer la mirada suavemente y hasta aquí, labio, y subes otra vez. No, pues aplausos, oye. Oiga, pues mira, ya se pusieron allá listos. Ya, para... Elia, tápate la cara, ¿eh? Porque... Todo esto y más en el curso del que vas a comenzar. Sí. Pues sí, es que eso es parte del curso que ella da en línea. Entonces, yo creo que es súper interesante que pues vayamos a ver. A lo mejor en este momento no es posible, cuestiones económicas, de tiempo u otras cosas, pero no lo dejen por ahí perdido, o sea, guarden los datos, chequen ahí la disponibilidad y a veces hay que hacer un esfuerzo, siempre, porque las cosas solitas muy difícilmente van a llegar, ¿eh? O sea, como les decíamos hace rato, ¿no? La vida nos cambia muchas veces, pero ¿cuándo nosotros nos atrevemos a cambiar la vida? ¿Cuándo? Esa sería la pregunta del millón de dólares el día de hoy, ¿eh? El día que ustedes se atrevan a cambiar la vida, van a cambiar la vida hasta de mucha gente. Van a ser monstruos. monstruo. Ah, bueno. Y si pongo yo la mano ahora que hice esto, lo ves mucho en los políticos. A ver, yo te estoy hablando y te digo... Mira, el curso va a empezar el jueves y martes. ¿Qué estoy diciendo con las manos? A ver, Luis, cuando están así los políticos. ¿Qué? ¿Sumisión? No, esto es el que es, en inglés se llama steeple, lo de la iglesia. ¿Cómo se llama en español? La cúpula. Cúpula. Ok. Ajá. Y esa mano como cúpula es que
jura lo que te estoy diciendo la verdad, quiero que me creas. Puede ser que estoy diciendo mentiras, porque muchos políticos toman clase de lenguaje corporal. Entonces tienen que saber, y esto lo voy a hacer mañana. Entonces aquí es mucho del hombre que está a nivel de aquí, de es donde están con esto el político. Bueno, yo me acuerdo de un político que fue el primero que ganó de la oposición y que a todos nos convenció su lenguaje corporal, y a la mera hora a todos nos quedó a deber todo. No quiero decir su nombre, pero empieza con V y termina con Icente. Sí, o sea, es la verdad, él dijo literalmente, con estas botas voy a sacar a todas estas tepocatas. Y yo me sé que, porque yo he andado, yo he andado en el pueblo también, yo he arado la tierra. Entonces las tepocatas son un tipo de culebrillas ahí del agua, de los ríos. Entonces él dijo esas palabras, con estas botas voy a sacar a todas esas tepocatas. Y no hizo nada. Se compró más botas, creo. Pues Hitler tomaba clases. Él tenía esto del lenguaje corporal. Él sabía cómo manejar al pueblo, mujeres, y esto del dedo acá. Y esto, incluso en un programa en televisión, Fox News, fue uno de los primeros que él hablaba y decía, por esto es como pistola. Y esto, cuando eres niño, no sé aquí en México, pero en Estados Unidos, tú no apuntas a la gente, ¿no? Esto no lo haces. Porque estás así como pistola. Hiriendo, y Hitler, tratando de herir, ¿no? Hitler hablaba, tenía mucho del lenguaje corporal. Y dentro de las caricaturas, ¿no? También. Sí, en las caricaturas se usa muchísimo el lenguaje corporal. Incluso a veces hay cómics que no tienen mucho texto, pero los personajes sí son muy expresivos. Son muy gráficos. Sí. Hay dibujantes clásicos, antiguos, de los años 20, esto del Príncipe Valiente, Tarzán, que incluso han publicado varios libros sobre anatomía humana aplicada a lo artístico. Sí, sí, pues digo, los dibujantes, obvio que se tienen que saber la imagen humana a la perfección también. Claro. Sí, y los dibujantes humorísticos de repente inventan un, por decirlo así, lenguaje corporal que no existe. Cuando se asustan el sombrero sale volando, eso ya es imaginación. Ok. Pero se llega a grabar, ¿no? También como expresión. Claro, sí. O cuando salen como unas gotitas aquí cuando está asustado. Ajá, que empieza a sudar, ¿no? Con la escultura también, ya ves que soy escultora. Ah, pues es que todo el detalle, yo creo que parece ser, ¿no? Que por ahí arranca todo su conocimiento por la escultura. Por la escultura, bueno, empezó por, yo me certifiqué en Estados Unidos de físico-constructurismo. Okay. Entonces, para entrenar a una persona, tienes que ver, por ejemplo, hoy en día las personas que están en la computadora están así. Este músculo de aquí atrás no está desarrollado. Se paran y está así el hombro. Entonces, hay que saber, a esta persona le falta un movimiento, que este músculo, para que lo entrenes, para que este músculo se desarrolle. Entonces, sí, la anatomía es muy importante dentro de eso. Y en mi opinión, con la escultura también, aunque hay gente que hacen cosas y nada más, digo, bueno, pero en mi opinión, hay que saber la anatomía. Y también cuando, por ejemplo, yo hice a Paco Stanley, su rostro, y me trajeron fotos, y yo lo tuve que ver a él en la tele primero para sacar el rostro, y ya se lo entregué y se parece mucho. Ahora estoy haciendo los Beatles en los rostros, pero también es estudiar qué pasaban con ellos, qué movimiento hay, para ya sacar ese personaje dentro de la escultura, ¿no? Se compró tres biografías como de 400 páginas. No encontró la de Ringo, así que no la hice. Sí, Ringo, ¿no? Bueno, pero es que a veces esto pareciera exagerado, pero en realidad no lo es. Esto es lo esencial.
cuando quieres hacer un trabajo profesional. Sí. ¿No? A mí me han dicho a veces que pues luego me clavo mucho en la computadora buscando datos o aquí en la estación arreglando los cables. Entonces, uh-huh. He llegado a entender que para poner una estación de estas no hay un manual. Que no existe un manual. Hijo. Todo esto es armado artesanalmente. Uh-huh. Digo, si hay una consola que es especial para las estaciones FM, porque ella tiene un nivel de ingresos mucho más alto, entonces les permiten comprar una consola que trae casi todo ya armado. Uh-huh. Pero estas estaciones como la nuestra, pues no se permiten ese tipo de lujos, entonces tenemos que adaptar muchas cosas. Y entonces cuando pues tienes que leer muchos libros, muchas páginas, sí, sí. Mucho conocimiento, y usted 40... ¿Cuántos? ¿400 hojas el libro? Sí, no, es, eran... Cada uno tenía como 400. Y el... Pues es que eso es lo normal para hacer un trabajo de calidad. Y en México estamos acostumbrados a hacer las cosas como al ahí se va. Sí. Y no me van a dejar mentir, ¿eh? Y este, por ejemplo, este libro fue el último ahora que saqué. Okay. Y Alejandro hizo más investigación para que la gente vea la parte científica. Okay. Entre, ¿no? Sí, es importante saber que ya temas de psicología del rostro aparecen en prestigiosas revistas de psicología social o de psicología en general. Ya hay estudios en los últimos 50 años, sí se pueden encontrar. Que en esa revista no entra cualquiera que escriba un artículo. Sí, son de divulgación científica, sí, ¿no? Sí, sí. Son. Sí, ya son revistas médicas en realidad, sí, ¿no? Sí. Así que ahí se citan algunos ejemplos de eso. Para sacar este tema de las cosas más esotéricas o de otro o de esos niveles. Sí, o sea, diferenciarlas, ¿no? Sí. No, pues es que esto es lo... Este es todo lo nuevo que va saliendo y que nosotros estamos como que apenas en pañales, ¿no? Sí. El licenciado Murillo nos ha comentado aquí que la grafología en España está súper desarrollada, inclusive sí. Ahí está como materia en muchas escuelas. Sí, sí. Y aquí... No, aquí no. Aquí no hay. Yo lo tomé, te digo que me hice perito, pero yo no lo hago como, obviamente, como el señor. Yo lo quise hacer porque cuando estudié, digo, las letras también se dividen en tres. Y entonces lo estudié para hacer comparativo esa escritura con el rostro, las líneas que hay, y es increíble las cosas. Entonces, si pudieras tener la grafología, la psicología del rostro, lenguaje corporal, una persona que sepa todo eso cuando estás entrevistando a alguien, sería fabuloso. Obvio, pero yo creo que aquí también es conocerse a uno mismo, ¿no? Claro. Una de las principales, bueno, el primero de los pasos, ¿no? Porque si uno no se conoce a uno mismo, también va a estar complicado entender. Podemos equivocarnos, ¿no? Claro. Tal vez. Sí, porque además no te quieres reconocer. Es una de las cosas con el rostro, ¿no? Que yo hago que los alumnos hagan un análisis, a veces son 3 páginas de algo. Entonces dices, ¿yo soy así? Y ya, quizás cuando te analizas, con razón. Y ya tú puedes cambiar, si tú quieres cambiar. Exacto. Nada de que una persona te cambie, eso no. Sí, los alumnos, como al final del curso, varios de ellos comentan eso, que aprendieron mucho sobre ellos mismos. Sí. Con el curso de psicología social. Sí, es que yo creo que esa es la finalidad. Y ya después, ahora sí, voy a tomar una carrera o lo voy a tomar como profesión para dar un servicio. Pero si no lo haces en ti mismo, digo, pues... Va a estar muy complicado, ¿no? Que lo ofrezca para otra persona. ¿Te puedo hacer una observación? Otra. Aquí soy yo el conejillo de Indias, pero a ver, viene. Una observación que me llamó mucha atención. Esta línea, si ustedes ven, a ver, sube un poco la ceja, es que cuando habla, se ve esta línea aquí y la tiene del otro lado. Esa línea encima de la ceja, que está dividida, habla de una persona que lee mucho, investiga. Y me llama la atención lo que tú acabas de decir, y ahí está esta línea de que investigas. Ya ven cómo no todo está mal en mí. No, es al lado aquí,
bueno, aquí son dos líneas, pero del lado público, tú eres como tipo quizás más necio, terco con la gente, con las cosas que quieres en tu trabajo. ¿Será? ¿Me están diciendo que sí? Licenciado Murillo, lo espero en Recursos Humanos. No, pues miren, si mi rostro lo dice, pues es porque sí soy así. O sea, tiene que ser así. Y no es que sea así por casualidad también. O sea, yo en mucho de mi vida he tratado de ser así. Claro. Yo me he tratado de hacer así. O sea, yo sí soy necio. No lo niego, ni lo trato de ocultar, ni lo ando disimulando, tampoco. O sea, en muchas cosas, no solo en la plática o en la discusión, sino en el trabajo. Claro, es que si vas a ser líder, tienes que, ¿no? Nuestro proyecto lleva casi 4 años. No nos hemos hecho millonarios, pero aquí seguimos. Pero está la pasión, no importa ser millonario. Sí, a lo mejor dentro de poco les tenemos nuevas noticias, pero por el momento no somos millonarios. Pero ya está mucho más grande, y cuando vinimos hace 2 años y medio más o menos. Somos testigos del desarrollo. Es que la maestra estuvo aquí en la cabina, en la otra cabinita, que apenas si pasábamos un video muy pequeño, con baja resolución, y ahora estamos transmitiendo con otra calidad, otro tipo de tecnología, en fin, que todavía estamos limitados por la cuestión económica, nada más, pero ahí vamos. Entonces, esto que están interpretando de mi rostro, pues es la verdad. Entonces, tampoco es para espantarnos, ¿no? Sino al contrario, para conocernos y aceptar lo que somos, ¿no? Esto que acaba de decir, para conocernos, la mano va hacia inconscientemente, es... Y mira, ahora hizo, ¿ya ves? ¿Ya ven? No, y es que de alguna manera, como ya estamos más gráficos con la imagen, yo trato de ser como, dar más con las manos también ahora, no claro. Solo con la boca, claro. Porque pues la boca, la voz, puede llegar un momento en el que aburra. Claro. Entonces, si ocupo las manos, ocupo más herramientas que la naturaleza me dio. Pero bueno, vámonos al corte, regresamos en un momento porque si no aquí voy a terminar todo chiviado. Regresamos en un minuto, no se vayan.
Bueno, pues regresamos aquí a mi consulta. No, ya no es a mi consulta. Regresamos aquí a la charla con la maestra y con Alejandro, que pues digo, más ameno, yo creo que no pudo haber estado porque casi estamos llegando al final, pero pues espero que podamos tener otra oportunidad, ¿no, maestra, de gusto. Platicar? Sí, claro, con gusto estar. Hablábamos de la expresión esta mexicana, ¿no? De ¿qué me ves, ¿no? ¿Qué traes? Eso lo aprendí aquí en México. Estaba yo manejando una vez y alguien se metió y bueno, y se quedó ahí como estacionado. Y en Estados Unidos tú puedes tocar el claxon si te estoy esperando y llego a tu casa y toco ta 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 ta, ta. Es para decirte, aquí estoy, ¿no? Okay. En Chile también se usa. También, ¿verdad? Sí, no es malo. Un poco más largo. Bueno, aquí significa otra cosa. Sí, ¿no? Aquí lo aprendí. Aquí es un recordatorio familiar. Porque después alguien me dijo, Marina, esto de la cabeza, ¿no? Entonces se bajó el señor del coche y viene muy furioso conmigo. Entonces aprendí y hago así como... Claro que me dijo una grosería, pero bueno. Pues sí, pero... Pero eso de qué traes, en Estados Unidos no se usa, en Chile tampoco, ¿no? No, sí, un poco. ¿Sí? Lo que decía antes yo, que la orquestación esa con el claxon, ¿ah? Sí se usa como en Estados Unidos. ¿Pero la cabeza? Sí. ¿También? Sí. Porque eso es bien importante que aprendamos. Si vas a ir, por ejemplo, a Estados Unidos, o con un gringo, no levantes la mano primero para dar la mano, porque el gringo más al noroeste no les gusta, porque okay. Tú puedes, quizás estornudas y te doy la mano. El gringo eso no le gusta que les dé la mano. Okay. Entonces ve primero la actuación, si va a levantar la mano, entonces le das la mano. Pero nada del abrazo y el beso, eso allá no. Sí, de por sí los americanos son más fríos que nosotros. ¿Qué distancia debes de tener entre una persona y otra cuando des la mano? ¿Quién sabe? Pues debe ser la de los brazos, ¿no? Eso. Sí, el brazo, sé. Como el metro, así. Nada de... Había una señora... Sí, no así, sí. Ni más, pues. Había una señora que trabajaba en una empresa española aquí y ella recibía a los extranjeros, ¿no? Y ella daba la mano así. Y ella decía, es que siempre me abrazan, me quieren dar el beso. Digo, es que pon la mano así. Eso es la distancia. Y ya ella aprendió a poner la mano así. Okay. Y ya no se le acercan a dar el beso y abrazo. Entonces, son cosas que hay que aprender. Por ejemplo, yo tengo mucho ¿cómo se puede llamar? La forma de saludar a las mujeres tomándolas del hombro izquierdo. Y darles un beso en la mejilla. Bueno, en realidad es pegar las mejillas, ¿no? En lugar de darles la mano a las mujeres. Uh-huh. Y a los hombres sí les doy la mano, pero a las mujeres trato de no hacerlo y nada más así. Con mucho respeto, obvio, pero casi no les doy la mano a las mujeres. Pues ya hoy en día, hay dos cosas ya hoy en día. Una, para la mujer. Ya no te quedes sentada si entra alguien, entra un hombre... Y tú te quedas sentada, el hombre se para y tú te quedas. No, tú quieres igualdad, tú okay. Te vas a parar y vas a dar la mano también. Igual que hace el hombre que da la mano, se para y da la mano, tú también te vas a parar y vas a dar la mano. Igual, y vas a dar la mano así, uh-huh. no como... Vertical. Sí, no de acá. Eso es importante, que la mujer ya quieres igualdad, no te sientas acá y te quedas y... Ay, con mucho gusto, párate y vas a dar la mano. Pues sí, porque ese término igualdad parece así como que nada más cuando me conviene, ¿no? y no siempre. Y entonces ahí es donde entra una falta de congruencia. Sí. Y yo creo que a lo mejor esto trae hasta otros conflictos, ¿no? A lo mejor depresión o falta de autoestima, no sé. Pero yo creo que sí hay consecuencias, ¿no? Y esto lo que dijiste en inglés se llama patting, cuando hacen
cuando tienes un perrito, ay, qué bonito, ¿no? Esto lo vas a ver que el jefe quizás te lo hace a ti. Hola, ¿qué tal? Pero tú no se lo haces al jefe. Entonces, eso, el padding es como, ¿qué otra expresión puedo usar? Como el perrito, ¿cómo le hace? Ay, qué bonito. Y, okay, sí. Y, pero yo domino. Yo soy el que... Un cariño medio dominante. Sí, sí, ándale. Pues sí, digo, o sea, así es como nos desenvolvemos, pero la idea es estar conscientes, ¿no? Uh-huh. De lo que hacemos y saber si ya conscientes, pues lo vamos a seguir haciendo o sí. Vamos a modificarlo un poco. Pero bueno, todo esto está en el curso. Sí, del lenguaje corporal son okay. 24 horas. Okay. En total, 24 horas, una hora y media los martes y los